Karina Polier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este día especial para el Instituto y para la Unidad Académica. Hoy en realidad estamos publicitando esta nueva Feria del Libro en su 18ª edición. Así que la verdad que gracias por acompañarnos en este momento. No, para nada, nos interesa y sobre todo difundirlo. Es un clásico del Colegio Nacional, la Feria del Libro y la Cultura, ¿no? Profesor Iriberri, 18 años, un montón de tiempo. Hubo algunas interrupciones, la pandemia y lo que todos sabemos, pero durante 18 años fue como un pese de foco de lo que es la cultura y lo que es la educación de este colegio, ¿no? Me imagino que lo están esperándolo con mucha ansiedad. Sí, en realidad es un proyecto institucional que viene trabajándose y cada año va cambiando y además incorporando diferentes actividades. Como vos dijiste, durante la pandemia trabajamos en una feria virtual para también dar continuidad y acompañar las actividades educativas. En este momento estamos pensando en una feria un poco diferente porque es una feria dual. Es decir, va a tener actividades presenciales y actividades por videoconferencia o internet. Y además de eso, también este año, que después nos van a compartir, se inaugura, precisamente en el día de hoy, ustedes llegan para inaugurar la página de la feria. Así que la verdad es que un esfuerzo muy grande, donde han trabajado sobre todo Nicolás Raboni y Belén Arzani en esta actividad. Pero este año también la feria es diferente, porque está planteada por una semana, ¿sí? Vamos a trabajar desde el día lunes 5 hasta el sábado 10, para trabajar sobre las actividades y desarrollar los días y los eventos. Me acompañan aquí quienes están coordinando y organizando las actividades para los diferentes niveles. Belén, bueno, yo que vine muchas veces a la feria, sé que... Belén Arzani, sí, Valeria Botana. Sé que los chicos me buscan muchísimo en esto y trabajan mucho para esta feria, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Como te decía Karina, hoy estamos dando el lanzamiento de la página web. Es una página que la creamos desde la unidad académica. Nicolás Raboni, que es el encargado de apoyos técnicos de la secundaria 2, fue quien la fue diseñando y demás. Y ahí en esa página, que ya la estamos compartiendo por redes sociales, pueden ingresar y van a conocer todas las propuestas que se ofrecen este año, como decía Karina, desde el lunes 5 hasta el sábado 10 de septiembre. Y además logramos hacer un recorrido de todas las ferias anteriores. Estamos cumpliendo 18 años de este proyecto institucional. Y logramos ahí hacer un recorrido de los momentos más destacados de lo que fueron estos 18 años de la feria dentro de San Andrés de Giles. Así que bueno, están todos invitados. La verdad que es una linda propuesta que se van sumando los estudiantes de los distintos niveles, no solamente de la unidad académica, del jardín, de la primaria, de secundaria, de superior, sino que también es una propuesta abierta a toda la comunidad. Donde participan otras escuelas y también otras instituciones, como va a ser parte de los proyectos que vamos a estar socializando en esa semana. Valeria, sí, ahí la pegué. También hay espectáculo, o sea, es cultura también, no solamente es educación, sino también hay mucha cultura. Me acuerdo, hay charlas, hay música, hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Siempre contamos en nuestra feria, ya desde hace varios años, con el apoyo del municipio. Se hacen presentes los talleres municipales. En el acto de apertura va a participar la orquesta Arroyos y Sembraderos. El acto de apertura va a ser muy significativo. Les comparto que vamos a estar iniciando con un abrazo simbólico a nuestra institución y a la plaza Saraví, en un proyecto que se viene trabajando de escuela y plaza como espacios públicos a ser revalorizados y como patrimonio de nuestra localidad. Qué bueno. La participación de los chicos se trabaja en conjunto, los chicos proponen cosas o lo proponen los profesores y lo van trabajando entre ellos. Y cada nivel tiene sus particularidades. En el caso, por ejemplo, del nivel inicial, están trabajando con este proyecto de la escuela y la plaza, están haciendo muestras artísticas y demás, y en los otros niveles la idea es que las propuestas vayan surgiendo de los estudiantes, obviamente que con la guía de los docentes. ¿Y qué intereses tienen los chicos? ¿Qué te parece a vos que sabes que te hayan propuesto?
Sin spoilear nada, por supuesto. No, no, está bien. No, por ejemplo, en el nivel secundario se va a hacer, por ejemplo, mucho lo que son juegos, la tarde y la mañana de los genios, va a haber bandas en vivo. En realidad, en secundaria es la particularidad de los gustos de sí, claro. musicales y demás. Bueno, después primaria, la directora te va a saber explicar mejor las propuestas. Y en el caso de superior, estamos trabajando en muchas charlas que son parte también de lo que se va dando en las cátedras y con invitados de distintos lugares, no solamente de acá de San Andrés. Son muy interesantes, ¿eh? Yo recuerdo charlas acá de gente, siempre al último día venía alguien destacado y me acuerdo que han venido escritores, o sea, es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Y los chiquititos, ¿no? Imagino que ahí está la maestra o el maestro ahí más presente. Sí, hay propuestas que, bueno, en este caso, como la frase que nos identifica en esta feria es "dejate llevar por la brisa fresca de la feria", ajá. Estamos pensando en todo lo que tiene que ver con el movimiento, con la brisa, con el aire. Vamos a tener talleres, los profes de artística van a plantear talleres para realización de algunos elementos que funcionan a base del viento. Vamos a tener también la exposición de banderines realizados por cada uno de los alumnos, mostrando su identidad y siendo parte de la institución, siendo parte del nivel primario y del nivel inicial. Vamos a trabajar en conjunto ambos niveles para esa propuesta. Y también vamos a estar decorando algunas paredes de nuestra institución con estas brisas frescas de la feria. Qué lindo. Karina, cinco días es una apuesta importante, ¿no? Para ustedes, porque siempre fueron tres días, creo, la feria, ¿no? Es una propuesta ahora que tenés que tener mucho contenido para mantenerlo tantos días. Sí, en realidad la feria la construimos entre todos y hablamos no solo de la escuela, sino también de la comunidad. La participación comunitaria de las organizaciones es muy importante. Como decía Valeria, todo lo que tiene que ver con cultura, municipalidad, centro de combatientes, historiadores locales que nos están ayudando. Porque en realidad empezamos el 5 de septiembre porque tiene que ver también con los 70 años del edificio y de la formación docente en nuestra comunidad. Por eso esta feria tiene como también dos grandes miradas. Una es la revalorización del patrimonio de la escuela y patrimonio histórico que estamos poniendo en valor con diferentes propuestas y proyectos a través de Marínez Amanti, a través de nuestros auxiliares revalorizando material histórico y también pretende, como el día viernes, realizar un evento muy importante que es el acto de egresados de todos los egresados, 46 egresados que se recibieron en el transcurso de la pandemia y no hemos podido disfrutar de estos nuevos formadores y de su felicitación. Ya lo creo, chicos que ya han terminado el secundario pero no tuvieron su acto de egresados y se los van a hacer ahora. Bueno, en eso está trabajando Belén desde secundaria. Estos 46 egresados son de los profesorados de nuestra casa de estudios del 142, ¿sí? Profesores en lengua y literatura, en biología, en historia y en educación primaria. Bueno, está coordinando el acto Belén y también un grupo de profesores que se va a encargar de esta tarea tan importante, ¿no? Que es saludar y egresar a los nuevos formadores de San Andrés de Giles y de los distritos vecinos, porque también hay estudiantes de Carmen de Areco, de San Antonio de Areco y de San Andrés de Giles, obviamente. Algo que me contaste vos, no sé si tiene que ver con la feria, que están armando una aula que ustedes llaman aula histórica, con recuerdos de cantidad de profesores que han pasado por acá, ¿no? Sí, es un proyecto generado por el TAIN, que es un taller de educación primaria, coordinado por María Inés Amanti, por Cecilia González, Gustavo Lenar, entre otros, y ellos están trabajando en la reconstrucción de este salón histórico para la preservación patrimonial y también la construcción de una biblioteca histórica para acopiar y trabajar y estudiar con el material de docentes que han pasado por San Andrés de Giles y que han dejado huellas y de los cuales hemos recibido algunas donaciones.
Para eso también iremos comentando a través de la feria algunos otros insumos y algunos otros datos de que van a ir desarrollando los profesores, que son los que están encargados y quienes tuvieron la idea de esta de este proyecto, ¿no? Pero Valeria, ¿algo que le quieras decir a la gente para que se entusiasme a venir a la feria? Bien, por supuesto que las puertas de nuestra escuela están abiertas para toda la comunidad educativa de San Andrés de Giles. Nosotros, desde el nivel del cual estoy a cargo, de hecho vamos a trabajar mucho con clases abiertas para que las familias puedan transitar las galerías, que tal vez un poco con la pandemia se fue por cuidado, justamente dejando esa acción que las familias ingresaban a la escuela y acompañaban a los niños hasta el aula, por ejemplo, bueno, con pandemia se vieron limitadas, y hoy en día poder compartir el espacio de la escuela, de las aulas, de los distintos, el espacio verde del patio y demás, hace que los chicos puedan disfrutar nuevamente de la escuela y de sus familias y de esta feria. Claro que lo velen. Bueno, invitamos también a la gente, ¿no? Están todos. Vos que te tocan los más adolescentes, ¿no? No, están todos invitados. La inauguración va a ser el 5 de septiembre a las 16 horas. Está previsto, si el tiempo nos acompaña, que se haga frente a la escuela, en relación con la plaza. Así que, bueno, los esperamos y ya a través de redes sociales estamos difundiendo parte de las actividades que vamos a ofrecer en esa semana. Gracias. ¿Cómo se llama la página? Libricultura.com.ar. Librecultura.com.ar. Así es, bueno, la gente ya la empieza a investigar por ahí. Bien. Gracias a ustedes. Le mandamos saludos a Nicolás Rabone, que no quiso salir en cámara, ¿no? Sí, desde ya agradecemos a Nicolás que puso todo el esfuerzo para generar esta página. Y también, bueno, mencionar a Cooperadora, que estamos trabajando muchísimo en conjunto y nos están apoyando siempre con este proyecto institucional. Gracias. Muchas gracias a ustedes.